A continuación, Sara Gil, del Grupo de Imágenes Biomédicas de la Universidad Politécnica de Madrid, nos va a hablar de un tema relacionado también con la salud y, concretamente, un sistema de diagnóstico de tuberculosis mediante juegos online. Gracias. Hola. Pues… Ah, no, espera. Sí, aquí está. Pues nada, yo os quería hablar un poquito de las aplicaciones que tenemos en el grupo de investigación, que son TuberSpot y MalariaSpot. Son dos aplicaciones con las que queremos investigar si es posible el telediagnóstico colectivo de enfermedades. Y ahora os explicaré un poquito qué es eso, cómo y por qué. Primero os quería explicar un poquito el problema que estamos intentando de resolver. El problema es que hay enfermedades muy masivas, como la malaria o la tuberculosis, que como vemos aquí, por ejemplo, en el caso de tuberculosis hay más de 10 millones de casos cada año y un dato muy impactante es que un niño muere cada medio minuto por esta enfermedad. ¿Qué implica esto? Que hay un desafío muy importante, que es el ser capaces de diagnosticar todos estos casos. ¿Cómo se suelen diagnosticar estas enfermedades? Bueno, pues normalmente es un técnico microscopista el que tiene que ver una muestra del paciente. Depende de la enfermedad, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, la muestra es de esputo, de expectoración, y lo que tiene que hacer el técnico es buscar en esa muestra los agentes que causan la enfermedad. En el caso de tuberculosis, son bacterias. Y tiene que mirar la muestra y contar el número de bacterias que hay. Y a veces es un proceso que puede llevar hasta 20 minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en países con pocos recursos, muchas veces no hay el número suficiente de técnicos para llevar a cabo este diagnóstico. Ante este problema, vimos otro dato que es muy impactante, que es que los humanos dedicamos más de 400 millones de horas al día a jugar a videojuegos. Eso es un montón de horas. Y lo que pensamos, bueno, lo pensó el investigador principal, Miguel Luengo, que está por ahí, es que si solamente un pequeño porcentaje de este tiempo se pudiera dedicar a resolver alguno de los problemas más grandes que tenemos, como es, por ejemplo, el acceso al diagnóstico, habría un enorme potencial para resolverlos. Pero ¿cómo podemos juntar estos dos mundos? Bueno, pues lo que se nos ocurrió fue un concepto que está muy de moda ahora, que es el de gamificación, que es convertir en un juego un proceso. En este caso, lo que queríamos convertir en un juego era el proceso que hacía el microscopista y lo que hicimos fue, primero en 2012, con MalariaSpot, el convertir el proceso de diagnóstico en algo que podía hacer cualquier, bueno, de diagnóstico, de análisis colectivo de imágenes médicas, en algo que podía hacer cualquier persona desde su casa. Por ejemplo, aquí si os bajáis la aplicación TuberSpot, que está en el mercado de Android, lo que os vais a encontrar son con este tipo de imágenes. Estas imágenes son imágenes reales de muestras de pacientes con tuberculosis. Y lo que tenéis que hacer, en lugar de un juego en el que matáis marcianitos, lo que hay que hacer es matar a las bacterias que causan las tuberculosis. ¿Cómo las podéis identificar? Pues tenemos un tutorial muy sencillito cuando empieza el juego para enseñar a la gente a distinguir los bacilos de cualquier otra cosa que sale en la imagen. De hecho, es tan sencillo que estos juegos los utilizamos en colegios con niños de 10 años que ni se esperan a escuchar las instrucciones y se ponen enseguida a jugar. Y bueno, esta idea muchas veces cuando la explicamos la gente se nos queda mirando como, pero esto es una locura porque la gente nos equivocamos. ¿Cómo te vas a fiar si una persona dice que esto es un parásito o una bacteria? ¿Cómo te vas a fiar de ella? Y la idea es que no te puedes fiar de una persona, pero existe el concepto de inteligencia colectiva, que es que una persona se equivoca, pero muchas personas que te están diciendo que un parásito es un parásito, es porque al final eso sí que es un parásito. Por ejemplo, en el caso de MalariaSpot, lo que hicimos fue analizar los datos de más de 12.000 partidas para ver si esto tenía sentido o no. Y lo que vimos es que sí, que básicamente, en el caso concreto de malaria, si 22 personas están marcando un parásito, como que es un parásito, puedes decir al 99,9% de probabilidad de que están en lo cierto. Los resultados, si tenéis curiosidad, están en un artículo que se puede mirar. Y una vez que vimos que esto no era una locura, decidimos seguir adelante. Y lo hicimos de dos formas. Por un lado, aplicando la misma idea a tuberculosis, que fue cuando hemos sacado TuberSpot, que lo lanzamos solamente hace 3 meses. Y por otro lado, aplicándolo ya en el tipo de entornos que queremos, que esperamos se pueda aplicar, como por ejemplo África. Aquí os estoy enseñando un esquema de algo que pasó solamente hace 2 semanas. Nos fuimos a Mozambique, en la foto podéis ver a una compañera, y lo que estábamos haciendo era tomar fotos de imágenes de, o sea, perdón, tomar fotos de muestras de pacientes en Mozambique. Lo que hacíamos era, con una pequeña aplicación, tomar las fotos y subirlas directamente al juego. A su vez, lo que hicimos fue convocar a los jugadores a través de redes sociales y newsletters para que ese día estuvieran atentos e intentaran jugar todas las partidas que pudieron. Todas las partidas que pudieran. Y el test, la verdad es que fue genial. O sea, lo que vimos es que básicamente subíamos una imagen de un paciente y a los 10 minutos teníamos de vuelta el resultado. O sea, ya habían jugado varios jugadores, ya tenemos un software que agrega los resultados y teníamos de vuelta la imagen con las marcas de dónde estaban los parásitos y el número de parásitos que tenía la muestra de ese paciente.
Esto lo hicimos solamente con malaria porque el proyecto está más avanzado, pero la idea es en 2 meses volver a Mozambique y hacerlo con tuberculosis, con TuberSpot. También otro paso que queremos dar adelante es que en lugar de necesitar el microscopio y el móvil, ahora mismo hay muchos avances en el campo de microscopía móvil, con lo cual puedes acoplar una lente directamente al móvil y tener un microscopio de muy bajo coste. Y es otro de los temas en los que estamos trabajando. Y ya solamente para acabar, quería presentaros al equipo. Siempre decimos que lo más importante son los jugadores, porque sin ellos no hay proyecto. Luego está el núcleo del equipo, que está aquí en Madrid, pero tenemos colaboradores en Latinoamérica, tenemos colaboradores en Estados Unidos, en África, y un montón de voluntarios, que es muy emotivo, porque nos escribe gente de todo el mundo para ofrecerse a ayudar, a traducir, a jugar, a desarrollar, a lo que sea. Y nada, solamente invitaros a que os descarguéis las aplicaciones, MalariaSpot y TuberSpot, juguéis, y nos comentéis qué os parecen, tanto en malariaspot.org como tuberspot.org. Tenéis nuestras direcciones y demás, y nos podéis contar. Gracias.